Las maneras de divertirnos. Manera, a sus maneras. Nosotros eso. También nos divertíamos y mucho, además. Yo no, creo no, que éramos, pero... no sé, éramos más alegres. Pero ahora, más ahora ¿cómo sí. te diviertes? Nosotros, no sé, nosotros salíamos del Rosario y si no bajábamos al Ciano y andando, que teníamos una hora y se nos hacía de noche ahora en invierno. ¿Pero? Rosario, salir del Rosario, eso. Hasta las alturitas, con pues éramos mozas y requete mozas y los chicos y todos, en el pórtico teníamos frontón. Eso que teníamos ah, suerte. Pórtico, ¿eh? Estabas en la iglesia, no te podían ni confesar, porque venían a misa todos los chicos mozos y eso, y andaban a pelota allí, no, pero no, una, si un frontón cura, no bueno. Y yo allí había muchos bancos. Y a las alturitas, me acuerdo yo. A... Era distinta. Nosotros, como os decía, era esconderites ya, mozas con novios y a esconderites jugando. A tres navías en el mar. Pero nuestros más jóvenes y además mayores no. Julia, por ahí, Nati, Julia. ¿Tú qué preferías, criar las vacas o coser? Ay, me ha tocado... Querido. ¿Pero qué preferías? ¿Qué te gustaba más? Las vacas pues, me gusta mucho, ¿verdad? Uy, las vacas, por eso se lo digo. Las vacas. Vale, bueno, otro tema interesante. Es tiempo para vosotras. Yo no cuento nunca tiempo para mí. Yo tampoco. Te digo de verdad, con toda mi alma. Pienso que estoy faltando al mundo, o sea... Sí, eso nos pasa a todas. Eso. Estás perdiendo ese tiempo. Sí, 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 no, sí, sí. Es como culpable o así. Sí, sí, exactamente. Sí, 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 sí. Esa es la palabra. Ya, eso. ¿Creéis que en vuestra época rezar el rosario o ir a misa, esos momentos donde cada una podía estar rezando sí, o sí, pensar en el puchero que voy a poner luego en la cazuela? Sí, claro. Sí, sí. ¿Esos momentos podían ser también un momento para vosotras, para poder estar... No sé, como... Hombre, pensar en lo pues de sí, la comida y así no es buena meditación, ¿eh? Porque estás pensando, si no tengo esto, no tengo... No. Alguna en misa, yo algunas veces que estoy... Y el rosario, como decía un curilla que nos dio ejercicios, ¿te acuerdas? Todo se va con esparradrapo. Santa María, Madre de Dios, chiquito, quita aquella leña. Sí. Ruega por nosotros pecadores, un esparradrapo. Sí, yo recuerdo rezar el rosario con mi bisabuela, mi abuela y mi madre, y las tres estar así, dormidas. Por eso os digo lo de meditación. Mi bisabuela tenía Alzheimer, ¿eh? Ya en los últimos años. Tenéis que fue genial aquel momento. Y os digo, mis tres generaciones... como relajadas, ¿no? Descansando y que al final, sí, pues el rosario, el bueno, pues eso es como sí, un mantra, es como un mantra sí, y pues te permite tener tiempo para ti y relajarte. Pues que había allí, pues en la iglesia, algunas señoras que Santa María, Santa María, Santa María, y mi padre decía eso. Si vas por el camino y le dices a Jesús, Jesús, perdóname que pues he hecho esto, sí, o rezas, mira Jesús, pues algo, vale, le dices algo y con eso pero es si mucho no más que dejar un rosario entero. Y eso y esas cosas sí que me quedaron a mí de mi padre. Pues, entre eso que te dijo tu padre y lo que te dijo el cura del beso... solo con esas dos cosas, Benita, tú has sido mucho más libre... que muchas mujeres que han tenido un temor... Hombre, mis hermanas que eran más mayores, cuando que yo les... Que al novio. Y que no era malo, que si se querían, que jo, qué bonito. En aquellos tiempos, maja. Cura, ¿eh? Sí, sí. Vaya cura más. Sí, bueno, cuando nos casamos, nos llamó a la sacristía y nos estuvimos allí no sé cuánto tiempo. Pero bueno, pero antes de eso era... pues como, yo qué sé, teníamos confianza como... no sé, como un hermano, yo qué sé. Sí. Como Don Ángel. Un padre, un trato humano. Don Ángel, el cura de aquí que tuvimos, estuvo también muchos años. ¿En casa? Pues como otro hijo mayor. Estaba en casa 6 años. Él les decía a la abuela que era el noveno.